Saludos. ¿Veis estos de aquí? Ya se han ido. Lamentablemente. A ver, estábamos de camino a conseguir la espada con la que vamos a pasarnos el resto de nuestra aventura. Ahora hay dos. Tomar por culo. Váyase a tomar por culo. Nuestro body. Que vienen dos, tío. No me jodas que vienen los dos. Es que estamos con un arma muy baja para esta parte. ¿Quién podemos llamar sin que... sin llamar la atención al otro? ¿Y este ragazo? Dios mío. ¿Qué te pasa, compañero? ¿Estás bien? Ah, cómo no. Windows Update haciendo de las suyas. Golpe y para atrás. Yo de verdad, cuando te haces ataque es imposible esquivarlo una vez te pilla la primera vez. No hay honor. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Podemos ya llevarlo? Equipado el espadón del exilio. 24 eran. Y actualmente tengo 20. No pasa nada. Nuestro amigo Joel nos puede dar más. Hombre, no es que sea esto muy buena idea. A ver, este es más fácil, yo creo. Sí, este es mucho más fácil.
No, se está curando. ¡No te cures! No, con el escudo en alto, no. Y este nos dará el garrotazo. El gran garrote o garrotazo, creo. Un tronco de madera y súper bonito. Bueno, siguiente área. Pantano de Farrom. Esta área es asquerosa. Ahí es donde estábamos antes, donde estaba el caballero negro. ¿O aquí? No, 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 es aquí. Si recordáis, tras aquí está el caballero negro. Sí, ahí en ese balcón. Vale. Pues vamos a chetarnos un poco para esta zona, porque esta zona no es que sea complicada, pero no quiero cargar la siguiente parte del área. 4 niveles tengo que subir y creo que me da para subir 2 más los que me deje este tipo. ¿Qué tal, Grey Rat? La verdad es la primera vez que uso las bombas y demás. Es gracioso. Extraer fuerza verdadera. Fuerza, confirmar. Extraer fuerza verdadera, fuerza, continuar. Y creo que esta ya es la última vez que podemos extraer fuerza. Nah. Ahora todo lo que podemos comprarle a este tipo lo compremos a una de las 3 hermanas de la iglesia Azapache, que tienen un dolor y sus cosas. El espadón del exilio. Y vamos a tener que bajarnos la armadura bastante. Justo. Podemos equiparnos la de bandolero. Dar carbón de Farron. Used to forge the weapons of Farron's and a fight now, praise the Lord. Y ahora en teoría ya podemos hacer más cosas. Joder, lo que iba a costar subir este arma. Pues nada. Habrá que hacer una inversión inicial bastante alta. Vale, perfecto. Pues ya la tenemos a más 3. A ver cuánto mete. 192 más 66. Y escala en C con fuerza. Por ahora escala con C con fuerza, esperamos. Vamos a probar nuestro nuevo arma. Y vamos a hacer una comparación con el otro arma que teníamos antes, que era este. A ver cuál de los dos es más fuerte. Bueno, ya estáis viendo que acabamos de quitar 2 toques y el otro 3.
Obviamente este pesa más, este consume igual. Puedo dar 4 golpes y no puedo rodar, o sea, son 3 golpes. 1, 2, 3 y un ruedo hacia atrás y otro hacia adelante. Bueno, dos podemos rodar 2 veces. Luego el arte del arma. No me gusta tanto el arte de este arma. No me debufo. La palmen. Esto sí que la palman de un toque, eso siempre está bien. Porque podemos estar aquí farmeando un poco por encima. A ver si les matamos a estos tipos de un golpe. Hostia, tío. ¡Hostia, tío! O sea, usamos uno de estos porque lo necesito. Porque creo que por aquí invade un tipo. Y ese tipo es importante. Seguro que todo esto lo estáis viendo a cámara. Bueno, pues ya está esta primera zona completada. No ha sido para tanto. Joder. ¿Podemos invocar aquí a alguien? Bueno, podíamos. Voy a recoger los objetos de aquí del pantano.